Feliz y emocionado, el arquero del Centenario Crema fue entrevistado y mostró su ilusión como el guardabayas de Universitario de Deportes en esta temporada. Primero agradecido, que sepan que acá ya hay un crema más, porque la verdad que el cariño que he recibido estos días, de la única manera que yo se los puedo devolver es en la cancha respondiendo, y que todo lo bueno lo podamos disfrutar al fin de año. Britos junto a los demás refuerzos de Universitario de Deportes serán presentados en la noche crema a disputarse el sábado 20 de enero a las 8 de la noche en el Estadio Monumental de ATE, evento importante para los hinchas quienes verán al plantel de los 100 años del club. Te dejamos con un divertido video de los jugadores de Universitario de Deportes. Alex, ¿quién es el compañero que peor se viste el plantel? Marco Sarabia, peor, malísimo. Marco, ¿a qué compañero llevarías para una cita doble? Martín, ¿a qué compañero nunca le prestarías tu celular? Valera. ¿Por qué Valera? Eyson, ¿quién es el jugador más renegón del plantel? El jugador más renegón del plantel. Uy, el que reniega más. Creo que yo. ¿Por qué? No sé, me pongo tenso en los partidos. Mati, ¿quién es el jugador que mejor baila del plantel? Hay muchos que bailan muy bien, pero parece que algo la rompe. ¿Y tú? ¿Nada? Y yo soy medio duro, pero bueno, te meto onda. ¿Y con quién irías a una cita doble? Con el faraón. Simplemente con el faraón. La verdad que sí. ¿Por qué con el faraón? Porque el hombre chancado todo, porque tiene una personalidad.